Bueno, a todos, estamos aquí en otro mapa más de suscriptores. Y como ya sabéis, os dejo en la descripción mi email para que sigáis mandándome más mapas. Y también dejo el canal del chico que ha creado el mapa para que podáis echarle un ojo a su canal. Así que bueno, comenzamos. Hola Last, espero que te guste mi mapa. Para terminar tienes que matar al Megazombie Start. Vaya nombre. Mira, aquí está el canal Mr. Alex MC. Me suena bastante, creo que del servidor de Minecraft que tenemos. A ver qué me ha dejado, mira. Filetes y el bloque, supongo que también me lo llevo, ¿no? O está dado, no sé. Yo me lo llevo por si acaso. Vale, ya nada más empezar veo que me monta aquí un parkour. Y vale, puesto que llegar hasta allí. Veo que ha puesto muchas vallas y escaleras de esas que no me gustan. Esas escaleras las odio bastante. Porque tienes que subir ahí haciendo piruetas, por así decirlo. Ya veréis. A ver si me sale bien a la primera, cosa que dudo. Esto es lo que yo digo, que ves que no te puedes subir, tienes que echarte para la izquierda, luego para la derecha y a veces se cae y se buguea. No, que se va para un lado, espera, uf, cuidado, vale. Y ahora la valla. La valla que también tiene un peligro. Ay, me caí, lo sabía. Tengo creativo, what the fuck. Vale, como veo tengo creativo nada más empezar, supongo que... No sé si lo habrá dejado así a propósito, ¿no? Pero el caso es que hay un boss luego. Supongo que... Bueno, luego me lo quito si veo que me tengo que enfrentar a alguien. Oh, no voy a hacer trampas, ¿eh? Tranquilos. Ahí va, mierda. Lo único que lo voy a usar, pues mira, para subir por aquí más rápido y ya está. No vaya a ser que sea también como lo del otro chico. El anterior que me hizo el mapa de parkour me dejó puesto el creativo para las caídas, para que no recibiera daño. ¡Me caí! A ver, ahí del tirón. Del tirón y me caigo. Si es que a veces esas escaleras del demonio. Odio estas escaleras. No me gusta nada. Uf. Vale. ¡No! ¡No cogí carrilla bien! A puta. Perdonad. Me empiezo a poner nervioso. Joder. Y apenas empezó el parkour. Porque... Que me voy. Tranquilo, ahí. Vale. Vale. Y aquí... Vale. Está... Tengo que saltar de frente y lo voy a hacer aquí como un giro. Que si no, esto me lo conozco y me choco ahí con el hitbox este. Me he enganchado, me he enganchado. He escuchado sonido. Me cago en la puta. Venga, no pasa nada. Ya vamos. Maldito Minecraft. Venga, ya le voy cogiendo el truquillo. A ver que me posiciono bien las manos. Así ya, a ver. Ya estamos. No, no coge carrilla, tanto posicionarme y luego me caigo. Me va a dar aquí un algo. Maldito parkour. Odio el parkour. Rabia. Momento ahí de locura. Me cargo el mapa. Voy a tirar esto, que no debería tenerlo. Ya. Allá vamos. No, no, porque... Medio siglo más tarde. ¿Quieres subir ya? Ahí. Vale. A ver este. Si tampoco es tan difícil. Pero no sé por qué no me sale. Ay, pero si me... ¡Otra vez! Es que debe ser que me salgo justo. Y el Minecraft es que a veces no lo entiendo. Si es que apenas he puesto una pezuña fuera de la escalera. Todavía tenía una pierna dentro. No te tenía que haber caído. Bueno, ya empieza a sonar aquí sonidos ambientales de Minecraft.
Ahí estamos. Vale. A ver esto cómo va. Hielo. Hay una escalera adelante. Uf, casi me caigo. ¡No! ¡No! Joder, ya casi estaba. ¿Qué me faltaba? Dos vallas y el cristal ese está puesto ahí para molestar, ¿eh? Porque ese cristal me lo conozco, ya verás. A ver. Vale, bien. ¡No! ¡No! Me pongo nerviosito. Hostia, que veo otro mapa por ahí. No, otra vez, en serio. Me caí. Vale. Ahora está ya la definitiva. Esta sí que sí. Vale. Y ahora esta escalera. Escalera, me da un miedo. No, en serio. Ah, ya, esta va a ser la definitiva, ¿eh? Sí, bueno, cayéndome va a ser muy la definitiva, vamos. Si me caigo al principio ya mal vamos. No, otra vez. Es que lo que pasa, que ya cuando repito mucho un parkour acabo cometiendo fallos por lo que digo siempre, por querer terminarlo rápido. Empiezo a ir a lo rápido y claro, no es lo mismo que ir ahí poco a poco y con cuidado. ¿Ves? Ya estoy fallando ahí en tonterías. Venga, vamos. Y ahora me paso de largo. Oye, o me quedo corto o me paso. ¿Otra vez? Pero que... Ahí está. Uy, que me paso, cuidado. Vale. Voy a echarme así hacia atrás. Con el de agachar, así no me caigo. Puedo coger carrilla. Bien. ¿Qué es esto? ¿Aquí no falta una escalera o algo? ¿Cómo subo, si no? Esto está mal, esta parte de parkour está mal calculada o no me entero de qué hay que hacer aquí. No hay forma posible de... Esto, no sé, debería haber algo tal que así o no esperaban que me cayera. Creo que no esperaban que me cayera dentro. Pero bueno, sería de aquí, allá vamos. Ay, mierda. Igual por eso está puesto el creativo, supongo. Vaya, hombre, ¿qué pasa? A ver, voy a apurar más el salto. Ahí. Bueno, ¿y yo para qué salto ahí arriba? Es que también, si está ahí la puerta. He intentado, es la costumbre. He intentado saltar al bloque cuando realmente tengo que saltar a la puerta. Mi lógica. Vale. Ahí estoy. Una cabeza de esqueleto. ¿Y qué pone? Tírate aquí. No hay nada más. Me tiro. Hop. Ha sido teletransportado. Hay unos botones y aquí un arco, aquí sí. Ajá, la prueba del arco. Vale. Está facilillo. Se oye ya por ahí mecanismos. Vaya hombre, me ha dejado mal. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Ah, vale, se ha quitado el otro. Ahora, no ocurre nada.
tocarle alguna más. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Perdona, es que de triple mapa, a ver qué no sé qué tengo que hacer. A ver si hay aquí algún bloque de comandos. A ver. Pobre Alex, le estoy reventando el mapa. Pero, ¿y todo esto para qué? Vamos a ver, ¿dónde me lleva? Lo dicho, me estoy reventando el mapa. Esto de aquí no, se supone que no tendría que estar viendo. Se queda vueltas esto, ¿no? Ah, que me tiene que ver. Esto no estaba abierto antes, ¿eh? Juraría que no se había abierto. Igual ha tardado mucho, igual estaban puesto. Igual estaban los repetidores con muchos ticks, o no sé, porque yo juraría que no está abierto, de verdad. Pero bueno, el caso es, ya se ha abierto. Perdonad por este tripamiento de mapa. Y vamos a seguir. Ajá, un combate va a haber por aquí. Me voy a quitar el creativo este que tengo puesto. Y mode 0. Vale, vamos a equiparnos. Dejamos por aquí preparado. Vale. Ahí está. ¿Dónde está el boss? Vamos a por el boss. Enhorabuena. Y no entiendo. ¿No hay un boss? Bien, Last, lo has conseguido, enhorabuena. Me trabo. Bien, Last, lo has conseguido, enhorabuena. Gracias por jugar mi mapa, Last. Pero, ¿y el boss? ¿Dónde ha ido el boss? ¿No hay un boss aquí? Es que está en Pacífico. ¿Cómo va a haber un boss si está en Pacífico? No entiendo qué ha pasado aquí. A ver, vamos a ponernos el creativo. Vamos a buscar a ver si hay algún otro bloque de comandos o algo que spawnee un boss. Y lo intentamos spawnear. Pero no. Se supone que el boss ya lo tenía dentro. Estaría aquí encerrado, ¿no? Hey, esto, a ver por aquí. Pues nada, que no hay rastro de bloque de comando ni de nada, de nada. The fuck. Pues no entiendo qué pasa. Bueno, pues nada, pues me pego aquí un ratillo, venga, vamos a pegarnos aquí con todos los bichos que hay. Que madre mía, que lagazos me pega. Bajando FPS. Y dale, este es el boss. ¡Que revienta! Creeper. Dejamos que explote. Hostia, este de casco. Fuera. Me ponen fin a los arqueros. Ya le canso. A espadazos. Dios, Dios. Me acosan. Y bueno, pues ya está. Me pego ahí un ratillo. Al menos para tener algo de pelea. ¡No! Me caí. Bueno, y aquí lo dejamos. He hecho ahí un poco. Al final, como una improvisación, porque ha fallado el mapa. Supongo que no se ha acordado de ponerme el boss, o sea, o de que si ponía Pacífico se iba al boss. No sé. El caso es que, bueno, pues aún así lo juego y lo subo, ya que
su esfuerzo le habrá costado el hacer el parkour y todo. Y muchas gracias por hacer mapa. Así que bueno, ya sabéis, podéis ir mandando más mapas. Ya sabéis, lo podéis hacer de minijuegos, de parkour, de aventuras, puzzles, yo sé, cualquier cosa que os ocurra, me mandáis ahí un mapa que yo encantado de jugarlo. Ya sabéis que voy. Tengo una cola todavía de espera larga de mapas que tengo pendientes por grabar. Yo voy por el día 25 de marzo, creo que iba por ahí más o menos, ¿vale? Para que sepáis que si me lo mandáis ahora, pues igual tardo un poco en jugarlo, ¿vale? Porque lo jugaré. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.